20 años después, cuando cae el comunismo, Polet Nova es condenada por el asesinato de Ora Kova y otras personas que también fueron ejecutadas en el mismo juicio. Entonces, a propósito de esta cuestión, ella, pues lógicamente, aduce que su actuación en el juicio pues, fue un poco forzada por las circunstancias, su juventud, etc. Y curiosamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dice: no, mire usted era jurista, estaba actuando como una jurista. Usted tenía que ser consciente de que hay ciertos principios universales de justicia que son objetivos. Y que tienen una validez que no depende de las creencias o de lo que cada uno opine al respecto, y que usted tenía que haber obedecido, usted se debe a una deontología y a una serie de convicciones morales que son las que sostienen la identidad de los juristas. Lo que a mí me parece que es muy significativo, yo creo que completamente justificado, ¿no? En este caso. Pero me parece muy significativo en la medida en que la lectura que cabe hacer de eso es que a mí me pueden llegar a exigir que yo hubiera actuado conforme a mi deontología o conforme a esas convicciones morales, en este caso, que conforman la actuación de un jurista, que me da igual, que puede ser un médico, puede ser una enfermera o que puede ser un profesor. Hombre, si a mí en un momento dado me lo pueden exigir como un deber, han de reconocerme el derecho a que yo actúe también conforme a esa deontología. Que tenemos que tener claro es que para que se dé la posibilidad de objetar, tú tienes que tener un deber jurídico que recae directamente sobre ti, que es un deber plenamente válido, legítimo. O sea que la objeción parte de la base de que tenemos un deber jurídico a priori válido. Por tanto, no se puede decir que porque algo haya sido aprobado y cuente con el voto positivo de los representantes de la soberanía popular, no se puede objetar. No, junto a esto es algo que se puede objetar. ¿Qué queremos decir con ello? Pues que no es un comportamiento normal, es una desobediencia al derecho, pero tiene una motivación de fondo que está entroncada con el derecho fundamental de libertad de conciencia. La objeción de conciencia no tiene solamente una motivación religiosa. En la objeción de conciencia siempre vamos a tener un deber moral, un deber jurídico y una oposición muy seria y muy profunda entre los dos. Ese deber moral puede obedecer a una convicción religiosa o puede obedecer a una concepción del mundo, a una ideología que alguien profese, por ejemplo, las objeciones al servicio militar, tal, tienen que ver con el pacifismo, normalmente. A veces están motivadas religiosamente, otras veces no. Cualquier cosmovisión, concepción moral que uno defienda es motivo suficiente para la objeción. Sí, ¿por qué? Podríamos, ¿no? Nos estamos preguntando, ¿por qué tanta objeción de conciencia? ¿No vivimos en sistemas democráticos y por tanto todo el mundo de alguna manera tiene un lugar bajo el sol? ¿Todo el mundo se encuentra de algún modo reconocido en el derecho del Estado? Pues curiosamente no, y el motivo es el siguiente. En Occidente nos estamos encontrando con que de pronto el poder político ha cobrado un protagonismo muy grande para hacer avanzar proyectos de ingeniería social que no son compartidos por toda la población. Esto es así y lo estamos viendo en campos como, por ejemplo, los denominados derechos sexuales, lo estamos viendo en el campo de la defensa de la vida, donde se ve amenazada por el aborto y la eutanasia, lo vemos en el campo de la enseñanza pública o privada, donde el papel del Estado es del gran protagonismo ideológico en muchas ocasiones, pero este tipo de movimientos legislativos en los cuales el poder
político avanza sin el respaldo de un gran consenso social, a lo que conduce es que a muchos ciudadanos no se vean reconocidos en lo que la norma jurídica estatal está promoviendo. Y por tanto, lleven a cabo posturas omisivas de rechazo, que eso es la objeción de conciencia. La tramitación de la ley de eutanasia se ha hecho en 3 meses por la vía del apremio y no se ha consultado, pero ni a pacientes, ni a médicos, ni al Comité de Ética España, que hicimos el informe y quedó ahí encima de la mesa, no se lo leyó nadie, y los pocos que se han consultado son unos médicos que forman parte de una asociación que se llama Derecho a Morir Dignamente y que por supuesto les aconsejaron cómo había que hacer la ley, ¿no? De la mejor forma posible para ellos, no para la clase médica. No se puede entender la objeción de conciencia desde una perspectiva totalizante. Es más, no deja de ser significativo, por ejemplo, que digan algunos juristas, ¿no?, en el Tribunal Constitucional y en otros tribunales ordinarios españoles, que digan: no podemos admitir la objeción de conciencia porque si la admitimos vamos al precipicio, es decir, vamos a la anarquía. Este es el tipo de razonamiento que me parece que no es admisible. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. La objeción de conciencia está radicada en la libertad de conciencia y no hay derechos fundamentales absolutos. Por tanto, cuando se da el conflicto en concreto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar si esa manifestación de un derecho fundamental es admisible o no. Pero no desterrarla de entrada diciendo no es admisible porque si empezamos a admitir objeciones de conciencia vamos a la anarquía. Ese tipo de razonamiento totalizante, absoluto, me parece que no tiene cabida en una democracia donde lo importante es el diálogo entre las fuerzas sociales. Claramente, yo creo que hay una presión por parte de ciertas ideologías de izquierdas en el que lo que quieren es cargarse la objeción de conciencia, el derecho a la objeción de conciencia, en base a que está por encima el derecho a recibir una prestación incluida por ley en el Servicio Público de Salud. Esto es un disparate tremendo, pero la presión está ahí. Aprovechando la existencia de ese derecho, habrá quien utilice esa posibilidad para no asumir un deber que es gravoso o que implica un montón de papeleo o que, bueno, que no le conviene hacer. Y claro que hay pseudo-objeciones que son objeciones que no se basan realmente en un problema moral o en un conflicto moral que se genera en la persona, ¿no?, sino que obedecen a otros motivos, ¿no?, y objeciones que no obedecen a ninguno, ¿no? Pero fíjate que es curioso que para ningún derecho este argumento da como para refutarlo, ¿sabes? Y en la objeción sí. Pues claro que se puede ejercer un derecho en fraude de ley, porque eso está en los tribunales. Hay un juicio, hay una prueba y se ve si ese derecho se ha ejercido correctamente o no. Actualmente yo encuentro que hay numerosas barreras al ejercicio de la objeción. Algunas son más claras, más explícitas y otras menos, pero bueno, quizá más profundas. Entre las primeras, el reconocimiento de la objeción como un derecho, pero no como un derecho fundamental. Y yo creo que esto es lo más claro, ¿no? Cuando al final uno termina en los tribunales, la fuerza que se le da a esa pretensión jurídica es muy diferente si se la considera un derecho fundamental o no. Es verdad que presenciamos, desde mi punto de vista al menos, ¿no?, por ejemplo, legislaciones que tienden menos a resolver problemas concretos y tienden más a cambiar la mentalidad de las personas. Manifestaciones culturales como el movimiento woke, que al final deriva en la cancelación, que es contraria a la libertad de expresión, pero que también cercena la posibilidad de conformarte tu propia cosmovisión, porque al final tiene ramificaciones, sobre todo en la educación, que no facilitan, ¿no?, que uno se forme una concepción del mundo libremente, ¿no? Tal vez el miedo a que te echen, porque eso es otro de los problemas que lo he dicho. Te contratan, nosotros somos 5 en mi unidad de cuidados paliativos, 5 médicos. Imagínate que el gerente me llama un día y me dice: Álvaro,
necesitamos un paliativista que haga, que no objete y que haga. Entonces voy a despedir a uno, porque aquí tengo un currículum de una persona que se ha declarado abiertamente a favor de la eutanasia. Y tú, con tu conciencia muy limpia, pero a casa y en el paro. Y esto es lo que habla a favor de regular la eutanasia, ¿vale? Pero desde luego ningún tribunal apoyaría un despido, sería absolutamente improcedente porque te hayan echado por objeto sobre esta ley, ¿no? Pero ahí está, y este es el miedo que tiene la gente. O que no te contraten, ya no que te despidan, sino que no te contraten. ¿Vale? Yo siempre digo lo mismo, la objeción de conciencia incluso puede ser positiva. Y nos tenemos que fijar en un ejemplo que pasó hace unos años, cuando en la época de Rajoy se prohibió la atención no urgente a los ilegales, a los migrantes ilegales, hubo una corriente de muchos médicos que objetaban positivamente. Decían, no, yo voy a asistir de todas formas. Si este inmigrante viene a mi consulta, le voy a ver igual y le voy a mandar una prueba. Y allá cada uno, ¿no? Esto fue una corriente que de hecho echó abajo la propia ley, porque dijeron, esto es un disparate, pero los pacientes se están ingresando en los hospitales, se les está atendiendo de patología no aguda, ¿no? O sea que la objeción de conciencia es tan importante y tan sagrada que incluso cuando es positiva en contra de una norma que tú crees que está por encima de tu ética profesional, ya no digo tanto ideología y mucho menos religión, pero de tu ética profesional, que te permita saltarte la ley atendiendo a ese paciente. Entonces, obviamente, una democracia no se sostiene si los ciudadanos no tenemos, no todas las ideas morales en común, por supuesto, pero unas pocas sí. Ah, si no creemos que es justo que todos participemos en la toma de decisiones que tienen que ver con nosotros y con la comunidad en la que vivimos, no habrá democracia. A veces, en la historia de Occidente, la objeción de conciencia ha sido como una especie de voz profética, diciendo, un momento, esto no va bien, ¿y qué ha ocurrido? Que luego, con el paso del tiempo, toda una sociedad, toda una civilización, todo un derecho ha terminado reconociendo, era verdad. Por ahí no podíamos pasar. Hoy en día todo consiste en una ingeniería social. Aquí el mantra es decir, no, es que la sociedad demanda esto. Entonces, yo me temo que va a empezar esa ingeniería social ahora con la objeción de conciencia. Una civilización moderna no puede consentir que una prestación que incluida por parte del Estado y con cargo a los presupuestos del Estado, no se pueda realizar porque exista una libertad dudosa de tipo ideológico religioso de un profesional en concreto. Oiga, si usted tiene esta libertad, no se meta a médico. Que sepa que cuando usted hace medicina y se mete a médico, por encima del código deontológico están las leyes orgánicas. Y usted tiene que hacer abortos y eutanasias. Y si no, dedíquese a carnicería o a la construcción. Este yo creo que va a ser la línea argumental principal. No, mire usted. Los médicos están para cumplir con unas prestaciones y un servicio público. Y el servicio público obliga a esto. Se acabó la deontología, se acabó la ética y se acabó la conciencia. Creo que hay que ser firme, y los colegios de médicos que defienden a la clase médica, muy firmes en eso. En el Colegio de Médicos de Madrid estamos a punto de publicar un documento de conciencia en esta línea también para defender el derecho que todo médico tiene. Da igual la forma de pensar, la religión que tenga y la ideología política que tenga. La objeción de conciencia pertenece al plano individual. Y cuando tú objetas, objetas porque tu conciencia no te lo permite y no hay que dar más explicaciones. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental. Y yo creo que si esto se difunde bien, los médicos dicen, oye, buena cosa tengo aquí en la cartera, evidentemente. Pues para defender mejor la objeción de conciencia hay una cosa muy sencilla, que es reconocerla como un derecho fundamental, que es algo que no se hace ni en nuestro ordenamiento jurídico ni a nivel internacional tiene una protección jurídica demasiado sólida. Pero como te digo, el derecho es algo como muy epidémico. Al final, las respuestas jurídicas tienen que ver con lo que está vivo y con lo que es operante en una sociedad. Entonces yo creo que las medidas tienen que ser también un poco de mayor calado, más profundas. Tienen que empezar con la formación, tienen que empezar con la recuperación y el reconocimiento de la importancia que tienen las convicciones en la vida democrática. Promulgar leyes cuyo contenido de carácter ideológico y moral no cuente con el respaldo y el consenso
de una gran mayoría de la población de ese país. De esa manera, evitamos. Ahora bien, si ese partido en el gobierno entiende, bueno, que yo, parte de mi identidad es hacer avanzar ese tipo de pretensiones ideológicas, entonces lo que tiene que hacer inmediatamente es blindar la objeción de conciencia de aquellos ciudadanos, que probablemente sea una minoría, pero significativa, de aquellos ciudadanos que no están dispuestos a cumplir activamente con esa exigencia normativa estatal.